Por aquí el día de hoy es día domingo y como vieron, pues yo empecé luego a tender mi cama, a dejar todas las cosas aquí listas para hoy domingo. Yo, como les dije y les repito en cada video, este año dije que no iba a procrastinar tanto de dejar para después lo que puedo hacer ahorita. Entonces siento que aunque sea que hagamos un poquito diario, ya es menos para el día de mañana. Entonces bueno, ahorita ya dejé tendidita mi cama, miren, ya estamos por aquí. Ahorita voy a meter a bañar a Romina. Y ¿qué más voy a hacer? Recogí todos los juguetes porque ayer la dejé. Yo la dejo que haga y deshaga, a un fin que pues después ya podemos recoger nosotros y ya no se ve tanto tiradero, ¿verdad? Pero ayer dije, no voy a recoger hoy mismo, o sea, ayer dije, voy a recoger hasta mañana. O sea, que se harte de jugar ella aquí en la casa. Y ahorita Rodolfo fue a comprar unas cosas de su carro, unas piezas. Manuel se está bañando. Ando pensando qué voy a hacer de desayunar el día de hoy. Es dominguito y tengo ahí tomate. Entonces, yo creo que voy a hacer unas enchiladas o unos chilaquiles. Se me antojaron mucho. Ahorita los voy a poner a hervir y ya nada más voy a salir por crema, por queso. Y ya, no quiero, antes dejaba mucho tiradero para día lunes, para comenzar la semana, y últimamente ya no me está gustando hacer eso. Me las daba de domingo, de literal no lavaba ni trastes, pero ahorita, como les digo, aunque sea que hagamos un poquito, ya es menos para el día de mañana. Voy a lavar los trastes también, no tengo muchos, últimamente estoy lavando los trastes por las noches y al otro día casi no tengo absolutamente nada, y me la estoy llevando más tranquila. El chiste es empezar a acomodarte como esos horarios, y si se puede, chicas, pero bueno. No les miento, miren, casi no tengo tiradero más que los juguetes de Romis. Sí, ya llegó tu papá y escuchó a su papá, vean. Y botanas que estuvimos cenando anoche. Es lo único, miren. Cómo se asoma, miren, cuando ya va a llegar su papá. Miren, ya puse los tomates a hervir junto con los chiles, cebolla, y ya le puse ajo a la licuadora. Voy a hacer unas enchiladas el día de hoy para desayunar. Voy a poner hoy café aquí porque la verdad tengo mucha flojera de estarlos preparando. Y la salsita pues ya quedó, vean. Huele que no pica, pero quién sabe. Pero huele que no. Ya huele a cafecito. Qué rico, miren.
así quedó nuestras enchiladas con huevito. Este el mío, de Rodolfo, de Romis y el de Manuel. Y nuestro cafecito, obviamente, vean. Provechito. Buenos días, amigas. Hoy es otro día, ya es lunes. Estamos comenzando la semana. Ayer ya ni les seguí grabando. Me fui al tianguis con Rodolfo. Fuimos a comprar verdura. Estoy hablando quedito porque Romina todavía sigue dormida. Yo me acabo de salir de bañar. Y fuimos a comprar verdura, fruta y todo eso. Ahorita les voy a mostrar lo que compramos. Y y ya cuando regresamos estuvimos ahí conviviendo y todo eso. Se me fue la noche, la verdad. Y hasta apenas ahorita ya agarré otra vez el teléfono. Les digo, ya no seguí grabando. Pero bueno, vamos a continuar con este vlog. Voy a abrirle por acá la persiana para que vaya entrando. Ay, luz. Miren, oigan, esto fue lo que estuvimos comprando de despensa de mandado en el tianguis. Y compramos por aquí nopalitos, apio, perejil, bananas. Esto era más, pero ya Romina se estuvo agarrando. También trajimos pepinos, piñas. Trajimos por acá una... Más que nada fue como fruta lo que fuimos a comprar. Sandía para que se lleve Rodolfo al trabajo. Yo para desayunar y Manuel igual papaya. Trajimos manzanas, papa y ajo. Que ya no tengo ajos, entonces compré dos cabecitas de ajo. Mande, mi amor. Y creo que nada más, porque tengo limón, tengo cebolla, tengo chiles, jitomate y tomate. Entonces eso ya no lo necesitaba. Esto fue lo que estuvimos comprando. Ahorita voy a estar picando esto. Voy a picar la piña, la sandía, la papaya. Y voy a lavar la manzana y todo esto, miren. Quedó todo aquí picadito, vean qué bonito. Ya tengo aquí picada la papaya, tengo también piña, apio, pepino, perejil. Me voy a estar haciendo jugos verdes por las mañanas porque siempre me ando comprando, pero sale más barato, la verdad, si mejor yo me los hago. Espero que me queden muy, muy ricos, yo siento que sí. Y por acá tengo ya también la sandía de Rodolfo para que se lleve. Y pues ya, me voy a estar haciendo mis juguitos todas las mañanas
verdes aquí en casita, chicas. Miren, siempre me preguntan que a Rodolfo siempre en las mañanas le hago, bueno, le hago más bien para que se lleve toda la semana, tortitas de atún muy nutritivas con avena. Le voy a estar poniendo dos huevitos y los voy a batir por aquí. Ya que está, le voy a poner atún, es un atún grande, en agua, nada más que pues yo ya lo escurrí y todo. Y le voy a estar poniendo avena de esta, yo uso la Quaker, porque pues así no siento tan secas las tortitas. Ya le puse un poquito de sal también, vean. Y así tiene que quedar, miren, una consistencia ni tan seca, tampoco tan líquida. Ya voy a estar poniendo un sartén con aceite de olivo y ya voy echando las tortitas, miren. Y ya se acompaña también con frutita que se anda llevando. Ya terminé de hacer las tortitas, miren, quedan de buen tamaño. A Rodolfo le encantan, saben muy ricas. Y pues hay veces que se lleva, por ejemplo, dos tortitas y arroz y aparte se lleva frutita. O hay veces que se lleva dos tortitas y aparte se lleva huevitos cocidos y cosas así, chicas. Hemos tratado mucho de tener una mejor alimentación. No estamos a dietas ni nada porque saben que amamos aquí la comida. Pero tratamos de comer así como un poco más sano, por así decirlo. Tampoco al 100% porque les digo, no estamos a dietas ni nada. Pero pues obviamente ya con poquito, es mejor poquito así que no hacerlo, ¿no? Entonces, pues saben muy ricas estas tortitas, se las recomiendo mucho. Y le salieron 9 de una lata grande de atún con una tacita de avena y dos huevitos y poquita sal. Quedan muy ricas. Si le pican cebollita, también quedan buenísimas. También ya hice la comida. Miren, hice un puré de papa. Es papita natural. La pelé y todo. No es de cajita esta vez ni nada. El de cajita también nos gusta, pero ahora tenía mucha papa ahí. Dije, voy a hacer un puré de papa y quedó bien rico, chicas. Y lo vamos, como no tengo ganas de cocinar, lo voy a estar acompañando con unas pechuguitas asadas. Y también le voy a servir de una vez a Rodolfo para que mañana eso se lleve él de su comida. Pero ya ahorita que estén esas, es la mía y la de Manuel. Ya nada más que esté, y voy a echar también la de Romina. Porque ella también, a ella le gusta mucho la pechuguita asada. No le gusta empanizada ni nada. Nada más le gusta así asadita. Y eso pues no es aceite, porque las que ibas a dar es el juguito de la carne, miren. Miren, la Rumi se está comiendo bien bonito su pollito, ¿verdad? ¿Juan? Acá está el de Juan, dice Romina que lo grabe. Ahí está su plato de Manuel. Él está comiendo tortillas y yo nada más así mi purecito de papa con mi pechuga asada. Come. Come, mi amor. Sus caras que hace la Romina. Amigas, pues ya terminamos de comer. Ahorita ya me dio el mal del puerco. Ya me dio un montón de sueño. Yo creo que hoy nos vamos a dormir temprano. Porque anoche sí nos desvelamos un poco, Rodolfo y yo. Y dijo también, él me mandó mensaje. Ahorita ya viene para acá. Ya salió del trabajo y me dice que tiene un montón de sueño. Dice, vamos a dormirnos hoy temprano. No, le digo, sí, la verdad, sí. Aunque nos acostemos y eso. Pero yo hoy ya no tengo nada que hacer. Ya le puse su lunch a Rodolfo. Ya ya hice todo, básicamente. Ya hice la comida. Ya está todo listo para mañana. Entonces, la verdad, yo ahorita ya estoy cansada. Y no sé si voy a quedar corto este video o largo o no sé. Pero siento que no grabé mucho, pero como sea, hasta aquí voy a cortar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y pues si Diosito quiere, nos vemos en un siguiente video. Bye.